Chicas de Cecilia, cuando queráis podéis empezar. Gracias. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén viendo. Se encuentren todos muy bienvenidos a la tercera versión del Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia y a la Gira con la Infancia 2021. Como moderadores de este evento en el que se van a presentar las ponencias, estamos niños, niñas y adolescentes que conformamos un hermoso y maravilloso proyecto que se llama CILIAD, Consejo Internacional de Líderes Infantiles y Adolescentes con Responsabilidad Social. A continuación presentaré a los moderadores, los cuales son Naisla Chacón, quien nos acompaña, y quien les habla, Sofía Luisa Sánchez. Estas ponencias marco tendrán un tiempo estimado de 20 minutos, al igual que las participaciones de los grupos de niños y adolescentes. Así que es muy importante que tengamos presente el tiempo para poder llevar a cabo el orden del conversatorio. Seguidamente le damos la palabra a Marta Soler, quien nos acompaña desde España con la ponencia Las comunidades de aprendizaje como modelo de escuela para la vida. Bienvenida, Marta. Hola, muy buenas tardes, buenos días, ¿no? Donde estén. ¿Puedo compartir una presentación? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Ahí. Bueno, ¿se ve bien? ¿Sí? Perfecto, sí, señora. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Les voy a hablar de las comunidades de aprendizaje como un modelo de escuela para la vida, ¿no? Siguiendo este lema del Congreso. Lo que quiero empezar un poco es hablando de lo que es el derecho a una educación basada en evidencias científicas, ¿no? Y vamos a ver qué es esto de educación basada en evidencias, por qué hablamos de evidencia científica o de ciencia cuando estamos hablando de educación. La educación es un derecho, está dentro de los derechos humanos, ¿no? Conocemos bien el artículo 26, que toda persona, cualquier persona del mundo tiene derecho a la educación. Y eso incluye acceso a estudios superiores, oportunidad para llegar a cualquier nivel educativo, toda persona del mundo. Pero también tenemos el artículo 27, que nos dice que todas las personas del mundo también tienen derecho a participar del progreso científico y de los beneficios que nos da la ciencia. Pero muchas veces cuando pensamos en la ciencia, pensamos en estudios de bioquímica, de ciencias naturales, ¿no? Pero la ciencia es en todas las partes, ¿no? Cuando estamos hablando de educación, ¿no? También tenemos que basarnos para llegar a esas oportunidades, a mejoras, a ese derecho para todas las niñas y niños, en qué es lo que nos dice la ciencia de cómo mejorar la educación. Por tanto, todas las niñas y niños, todas las familias tienen derecho a conocer las educaciones, las evidencias científicas en educación. Por eso hablamos de educación basada en evidencias científicas, ¿no? Les pongo un ejemplo. El Círculo de Economía, que es una entidad muy importante, ¿no? En España da un premio cada año a la mejor escuela, ¿no? Y ahí dio un premio hace un par de años a una escuela que salió en la prensa como un milagro. ¿Por qué? Porque era una escuela con un 95% de alumnado que se dice lo que en España decimos tienen beca comedor, significa que sus familias necesitan ayuda, ¿no? Y tienen becas para asistir a la escuela, por tanto, familias con necesidades económicas, y los resultados de esta escuela eran los mismos que los centros de élite, en este caso de la ciudad de Barcelona. ¿Cómo es posible? Entonces rompían ese determinismo que sale en algunas estadísticas, que las familias con menos ingresos, sus hijos tendrán menos desempeño escolar, ¿no? Rompía con todas esas estadísticas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían? Aplicar lo que se llama en la ciencia actuaciones educativas de éxito. ¿Qué son las actuaciones educativas de éxito? Son actuaciones que se hacen en centros escolares que la comunidad científica internacional ha presentado evidencias de que cuando se han aplicado generan mejoras. Cuando hablamos de comunidad científica internacional, ¿a qué nos referimos? Nos referimos en aquello
que se publica en las revistas científicas, en este caso educativas, como la revista educativa de Cambridge o las revistas educativas de psicología, aquí pongo ejemplos, ¿no? Pero que están reconocidas, ¿no?, por su impacto científico en todo el mundo. Por tanto, eso es lo que consideramos comunidad científica internacional. Muchos estudios que se hacen en muchas partes del mundo se acaban publicando, igual que se publican los descubrimientos sobre las vacunas, ¿no?, que hemos tenido en el coronavirus, se han publicado en Nature, en Lancet, y todos hemos ido a mirar qué están diciendo estas revistas. Lo mismo en educación, ¿no? Estas son las llamamos actuaciones educativas de éxito, ¿no?, porque dan evidencias de las mejoras en aprendizajes instrumentales. Cuando nos referimos a instrumentales, nos referimos a en matemáticas, en lengua, en los contenidos instrumentales, en historia, ¿no?, pero también aprendizaje en mejoras en valores, emociones y sentimientos, ¿no? Cuando hablamos de educación, es una educación integral. No una cosa u otra, sino las dos cosas, tanto lo instrumental como valores y sentimientos. Por tanto, lo que tenemos que pasar es un poco de esa educación basada en ocurrencias, en ideas, en innovaciones que probamos, ¿no?, a educación basada en evidencias que han sido estudiadas y han sido probadas en los programas científicos. Están surgiendo con Parece que se ha quedado Marta sin conexión. Vamos a esperar unos segundos. Esperemos un momento a ver si Marta vuelve a acompañarnos. Se cortó, no sé qué pasó. Perfecto, no te preocupes. Sí, bueno, pues voy a continuar a ver por dónde iba. A ver. Ah, no, un momento que... Bueno, estaba... no sé dónde me he quedado, creo que estaba en esto de la plataforma cuando se cortó. Entonces donde la ciudadanía puede diferenciar entre qué hay de afirmaciones sobre educación, qué hay de evidencias científicas o de bulo. En España llamamos bulo, pero sería pues como una fake, ¿no?, o una, algo falso, ¿no?, en género y en educación. Pongo un ejemplo. En esa plataforma ponen, ¿no?, el éxito educativo depende del nivel socioeconómico de las familias, ¿no? ¿Eso es verdad o es un bulo o es mentira? Entonces esta plataforma los ciudadanos buscan y comparten evidencias, artículos científicos donde se demuestra, por ejemplo, que esto es un bulo, ¿eh?, que la educación, ¿no?, que el éxito no depende del nivel económico, ¿no? Bueno, hay muchos. Hay autores como Freire, que también este año se cumplen a los 100 años de su nacimiento, ¿no?, y que pues nos dicen que en la educación necesitamos tanto de técnica, de ciencia, pero también de sueños y utopía, ¿no? ¿Dónde queremos llegar, ¿no?, a través de la escuela? ¿Cuál es nuestro sueño, ¿no?, de las niñas, de las niñas, de las familias, ¿no? Pues si vamos a proyectos de comunidades de aprendizaje,
empieza como un sueño, como dice aquí su fundador, Ramón Flecha, ¿no? Explica, ¿no?, cómo el sueño con el que empezaron las comunidades de aprendizaje fue, en primer lugar, un sueño educativo, un sueño de logro educativo. Lograr que las actuaciones de éxito, las mejores actuaciones en educación que se puedan hacer, que eran un privilegio solo de un sector social, lleguen a todas las personas, a todas las familias, a todas las niñas y a todos los niños, ¿no? Y eso es lo que ocurría en esta escuela de una zona, de un barrio de Barcelona, con pocos recursos económicos, ¿no?, que aplicaron las mejores actuaciones y los resultados fueron como de una escuela de élite. Esto es lo que hacen las comunidades de aprendizaje, ver cuáles son las actuaciones que la comunidad científica, la ciencia en investigación educativa está demostrando que genera mejoras tanto en instrumental como en valores y sentimientos y aplicarlo en estas escuelas, ¿no?, para que generen mejoras. Las comunidades de aprendizaje parten de este sueño se hace con, y aquí os ponía este árbol, por ejemplo, una escuela que hicieron un gran sueño y niños, niñas, familias, todos ponían sus sueños en unas manos que eran las hojas del árbol, ¿no? Bueno, Marta sigue presentando problemas con el internet, sin embargo, vamos a esperarla un momento a ver si se puede volver a conectar. Sofía, ¿nos escucha? Sí, señor. Sofía, ¿usted escucha? Ah, bueno. Se ha interrumpido la conexión por un rato. Parece que Marta no se pudo recuperar. Sin embargo, le damos la palabra a Norberto Ignacio Lispis, quien nos acompaña desde Argentina con la ponencia Mayor Participación para Sociedades Más Justas. Bienvenido, Norberto. Muchas gracias. Bueno, es un gusto para mí compartir con colegas y con jóvenes de distintas partes del mundo una reflexión que tiene que ver también con la experiencia y que tiene que haber un espacio para dialogar los temas que nos preocupan. ¿Por qué elegí ponerle a esta presentación el nombre de mayor participación? Habría que agregar de niños, niñas y adolescentes para lograr sociedades más justas. Y elegí este nombre, tal vez una manera de asociar este Congreso Mundial y particularmente este espacio de panel Construyendo Juntos una Escuela para la Vida, con un cumpleaños que se celebró estos días, particularmente el día 20 de noviembre, donde celebramos los 32 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Que en realidad deberíamos decir de los niños, niñas y adolescentes,
Pero es interesante señalar que hace 32 años parecía que con niños estaba dicho todo. Estaba dicho los diversos géneros, estaban dichos los distintos grupos de edades, y hoy nos resultaría hasta extraño mencionar en la lengua española solamente niños como masculino. Bien, pero sobre todo me quiero detener en lo que no menciona la convención, aunque esté dentro de ella, son los derechos de los adolescentes y la educación. Hay cuatro temas que rodean la experiencia adolescente respecto de la escuela: el contexto social, el contexto económico, el contexto cultural y finalmente el contexto de modelo pedagógico y los valores y dilemas éticos que se presentan en la experiencia educativa. Vamos a tratar en los breves minutos y con un lenguaje sencillo, amigable, mostrar que estos puntos se pueden representar articuladamente si lo miramos en clave de derechos humanos. Y precisamente la Convención sobre los Derechos del Niño, que acabo de mencionar con sus 32 jóvenes años, es la Convención de Derechos Humanos destinada a niños, niñas y adolescentes. Y destinó parte de su estructura, de su contenido, sus disposiciones al derecho a la educación. Y lo pensó en términos de la educación para construir sociedades libres, más justas, para igualar la condición de género, para fomentar la amistad entre Profesor Lipkin, Norberto, por favor, ¿puedes apagar el vídeo para que podamos? Parece que tenemos dificultad. Los grupos étnicos diferentes, entre nacionales y religiosos. Norberto, por favor. Norberto, sí. Decíamos que si puedes apagar la imagen, es que tienes problemas también de conexión y no nos llega con claridad el sonido. Parece que hoy estamos teniendo problemas con la conexión. Ya está apagado. A ver si ahora podemos... No. Vuelve, en todo caso, vuelve a conectar. Bueno, para no volver a interrumpir, Marta Soler, que se acaba de conectar, que lleva un rato conectada, le daremos, ¿verdad, chicas? Sofía y Naila, le daremos, después del profesor Lipki, unos minutos para que termine su exposición. Vamos a ver si el profesor Lipki se conecta, para no estar intercambiando exposiciones.
Bueno, Sofía y Naila, ¿qué solución dais? Está Norberto de nuevo. Bueno. No sé, sí, está Norberto ahí, ¿verdad? Vamos a ver si le recuperamos. Es que no, Norberto no se volvió a conectar, sin embargo yo creo pertinente sí, pero, retomar la voz de Marta. Un momento, Sofía, que aparece aquí en pantalla que Norberto está. Vamos a darle unos segundos. A ver si me escuchan. Perfecto, Norberto. Estoy intentando... Bueno, decía entonces que nos estaban proponiendo 32 años una escuela que impulsara a los niños, niñas y adolescentes hacia una plenitud de la vida, inculcando incluso el respeto al medio ambiente. Y para eso se fijaron principios que el mundo entero, casi todo el mundo, los hizo suyos. Y esos principios tienen que ver con no discriminar, el derecho a que toda niña, niño, adolescente pueda crecer en la plenitud de su desarrollo. Pero sobre todas las cosas, entender de muchos otros, el principio que le da sentido a esta convención es haber inaugurado una nueva era respecto de la importancia de escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes. Pero no solamente escucharlos como quien escucha una canción y luego cuando termina le queda un recuerdo. No, no. Escucharlos para tener en cuenta sus opiniones, para incorporar sus opiniones en todo aquello que está ligado a su necesidad, a su deseo, a sus intereses, a sus expectativas. Y para eso tiene que tener libertad, libertad de expresarse, tiene que tener libertad de pensamiento, tiene que tener una conciencia crítica, capaz de poder dialogar, pero en el diálogo hacer también una construcción de pensamientos que pueden ser coincidentes o diferentes. Tiene de conciencia y de religión. Y algo más dice esa convención, que a mí me parece fundamental, particularmente cuando nos referimos a la adolescencia, que es la libertad de asociarse. Y esto es una clave de la participación. Las sociedades que limitan la participación en general sociedades que no han podido madurar suficientemente en la vida democrática. Porque la participación es también generar debate, es generar capacidad de analizar la realidad, los hechos, el pasado, la mirada hacia el futuro, con un espíritu renovador, con la capacidad también de indignarse ante lo injusto. Y fíjense cuál preocuparnos con las injusticias, particularmente con la desigualdad que en América Latina es muy marcada. Compañeros que me...
Bueno, parece que se ha caído Norberto, ¿no? Bueno, chicas, darle la palabra a Marta que continúe con su tiempo, a ver si somos capaces de solucionar. Si queréis, continúo yo con la... Como me he quedado, disculpas por los problemas de conexión, normalmente no he tenido. Ahora me he conectado con mi móvil a ver si es mejor que el wifi de la universidad. Bueno, voy a compartir otra vez la presentación. Vamos a ver si ahora tenemos más suerte. Bueno, no te preocupes, qué problemas de conexión tenemos todos. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver si con el celular funciona mejor. Bueno, estaba hablando de comunidades de aprendizaje, que hacen es ver, aplican actuaciones educativas de éxito que están basadas en evidencias, ¿no? ¿Cuál es el foco, un poco el que mueve a estas escuelas, ¿no? Es la idea de que el aprendizaje que queremos para nuestros propios hijos e hijas, y esto lo piensan profesores, familias, ¿no?, esté al alcance de todos los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes, ¿no? O sea, que esté al alcance de todos, ¿no? Superar esos dobles discursos, que para unas familias unas cosas y para otras otra cosa, ¿no? Sino que lo que queremos para nuestros propios hijos lo pongamos al alcance de todos. Escuelas que se han transformado, que se han convertido en comunidades de aprendizaje, hay en todo el mundo, en España, en otros países europeos como Reino Unido, Italia y también en diferentes países de Latinoamérica, y que aplican, que han hecho un sueño de escuela y que aplican muchas de estas actuaciones, ¿no? Pero de escuelas que aplican actuaciones educativas de éxito hay con más de 10.000 en todo el mundo que están aplicándolas y consiguiendo mejoras de resultados. ¿Cuáles son estas actuaciones educativas de éxito, ¿no? Y voy a comentar unas cuantas, ¿no? Tres. Voy a hablar de grupos interactivos, de tertulias literarias dialógicas y del modelo dialógico de convivencia, que son tres actuaciones que han sido estudiadas, hay publicaciones de los resultados en mejoras que han conseguido cuando las escuelas las han aplicado, por ejemplo, comunidades de aprendizaje a partir de un sueño de escuela, ¿no? Por ejemplo, grupos interactivos, ¿no? ¿Qué son grupos interactivos? Grupos interactivos es una forma de organización del aula, ¿no?, en que los niños y las niñas trabajan, nos organizan en grupos, pero para aumentar las interacciones, porque la investigación ha demostrado que cuanto más interacciones de aprendizaje, más se aceleran los aprendizajes, para que haya más interacciones entran más personas adultas dentro del aula, ¿sí? De forma de que hay, por ejemplo, un familiar, una persona voluntaria, un familiar puede ser un papá, una mamá, un hermano, un exalumno, un vecino, una vecina de la escuela, ¿no? Entran dentro del aula y está el profesor o profesora con cuatro, si tenemos cuatro grupos, cuatro personas más adultas dentro del aula, ¿sí? Y de forma que se hacen actividades cortas, ya sea de matemáticas, de lengua, ¿no? Y se van rotando, ¿no? Hacen una actividad de un cuarto de hora, luego hay un cambio y van cambiando de mesa, ¿no? Y en una hora, ¿no?, se trabaja cuatro veces más, ¿no? Pero ¿en qué se basa? En que esta persona, esta familiar, no es el profesor, no sustituye, sino que lo que hace es ayuda a que las niñas y los niños se ayuden entre ellos, interaccionen, colaboren, trabajen conjuntamente, ¿no? Y ese adulto supervisa y ayuda a esa dinámica. Esto multiplica la interacción, ¿no?, y hace que los niños aprendan más. Además, que aprendemos no solo escuchando una explicación, sino explicándole a otro, ¿no? Como dice aquí un niño de una escuela que dice, explica, ¿no? Un día acabé de, ¿no?, dice de voluntaria y se lo explicaría a otro niño y después, haciéndolo, me di cuenta que yo lo había hecho mal. O sea, que ese proceso, ¿no?, crea más aprendizaje. Yo cuando he entrado en un aula que están trabajando con grupos de interactivos, hay mucho ruido porque todos los niños están hablando, pero es un ruido de aprendizaje, no molesta, todos están ahí, ¿no? Entonces,
esto se aplica a muchas escuelas, ¿no? Y lo que vemos es que no solo se multiplica, se acelera el aprendizaje instrumental, se aprende más matemáticas, se aprende más lengua, más inglés, sino que también se aprenden valores, se aprenden a ayudar, ¿no?, al compañero, a la compañera que le cuesta más, ¿no? Son grupos heterogéneos, ¿no?, donde no se agrupan por niveles, sino que hay niños pues, que les van mejor las matemáticas con otros que les cuesta más juntos, de forma que se aprende a ayudar, se aprende a aprender del otro, ¿no?, etcétera, etcétera. Y se hacen más amigos y amigas trabajando conjuntamente, ¿no? Por tanto, trabajamos el sentimiento de amistad. La investigación ha demostrado que hay diferentes formas de organizar el aula, una que llaman mixture, ¿no? Todos mezclados, ¿no?, que no hay grupos de nivel, no se sacan los niños del aula, ¿no?, pero cuando están todos los niños juntos, si hay desniveles, diferencias educativas, genera fracaso, ¿no? Se necesita más ayuda. Hay otra forma que se llama streaming, que es sacar a niños, hacer grupos de nivel, o que unos niños que les cuesta más salgan del aula con otro profesor aparte. Esto está demostrado que genera fracaso. ¿Qué es lo que genera éxito? Formas de inclusión, donde todas las ayudas entran dentro del aula. Y esto es lo que hace grupos interactivos. Y las ayudas son otros profesores, pero también son familiares y voluntariado que entran dentro del aula a ayudar. Por tanto, son formas de generar más interacción con más ayuda dentro del aula. Tertulias literarias, dialógicas, ¿no? ¿Qué son? Son tertulias, ¿no?, sobre libros donde los niños y las niñas leen obras de la literatura clásica universal. Se leen las mejores obras, ¿no?, que se han publicado en la humanidad y que las conocemos, como La Odisea, ¿no?, de Homero, Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no?, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, ¿no?, adaptado a diferentes niveles, pero se leen las grandes obras, ¿no? ¿Qué se hace? Se hace a través del diálogo igualitario, en que, el profesor o profesora modera el diálogo y todos los niños y las niñas tienen que hablar, tienen que leer primero la lectura, buscar una idea para compartir con sus compañeros y compañeras y luego, a partir del diálogo, todos tienen preferencia, tienen que levantar la mano, conservar el turno de palabra, quien habla menos tiene preferencia, de forma que se van trabajando y escuchando las grandes obras de la literatura. Y se rompe con la idea de que, ¿no?, pues que unos niños no pueden, ¿no?, leer a literatura o no pueden entender, ¿no? Se están haciendo y leyendo las grandes obras en muchos países que están aplicando, ¿no?, en Latinoamérica, en Reino Unido, y están leyendo las mismas obras, están leyendo La Odisea, están leyendo pues El Quijote, ¿no?, y grandes obras, y ligándolo a sus vidas, ¿no?, ligándolo a sus los diálogos no son para explicar qué dice Shakespeare, qué dice, ¿no?, sino es para ligarlo a sus propias vidas, ¿no? De esta forma, ¿no?, hay mucha investigación que dice que leyendo las grandes obras, ¿no?, se desarrolla mucho más el cerebro, ¿no? Y además vemos, ¿no?, por ejemplo, cuando explicamos esta actuación de éxito en el Parlamento Europeo, esta niña de 10 años le explicaba a todos los parlamentarios cómo leían la Odisea y luego leyeron la Eneida, ¿no?, en su clase, y cómo se entendieron mejor las guerras, porque la veían desde dos puntos de vista, ¿no? Por tanto, a través de la literatura clásica, a través de los diálogos vinculados a sus propias vidas, ¿no?, aprenden mucho más, aprenden en comprensión lectora y aprenden en valores y aprenden también sobre sus vidas y sobre sus entornos, ¿no? La última actuación que voy a comentar es el modelo dialógico de convivencia. Sabemos que en las escuelas surgen muchos conflictos, ¿no?, y lo que se ha demostrado es que más que resolver conflictos hay que trabajar previamente, ¿no?, entornos de violencia cero. Aquí el mismo entidad dio un premio a esta escuela, que es una comunidad de aprendizaje, que aplicó el modelo dialógico, ¿no?, de convivencia. Y una escuela donde hay mucha diversidad cultural, donde personas inmigrantes, donde personas con necesidades económicas, y que había conflictos entre diferentes grupos culturales,
y se resolvieron, ¿no? ¿Qué es el modelo dialógico? Se basa en lo que se conoce a nivel internacional como intervención bystander, que es pasar de una forma positiva a tomar partido, ¿no? Ser un bystander es alguien que toma partido, que no se queda silenciado, ¿no? En las escuelas, en España, cuando un niño dice algo que está mal y se lo dice a la profesora, a veces los demás, para criticar, le dicen que es un chivato. Yo no sé cómo se dice en otros países, ¿no? Le quieren apartar, ¿no? Tú eres chivado, ¿no? Y eso es lo contrario, ¿no? Decir algo que está mal es atreverse, es tomar partido. Y esto es lo que se hace el modelo dialógico, ¿no? Y trabajar la violencia cero desde los 0 años, ¿no? Hay mucha investigación, por ejemplo, el Centro de Investigación de la Universidad de Yale sobre la infancia tiene una guía donde dice que no se puede trivializar el maltrato ni los malos tratos dentro de las escuelas. Hay que tomar partido y hay que trabajarlo directamente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, ¿no? Hacen muchas escuelas aplican lo que llaman Club de Valientes Violencia Cero, ¿no? Donde lo que es ser valiente, lo que es atractivo, lo que es ser un héroe, ¿no? Y lo que hay que dedicarle tiempo es a aquellos que toman partido, ¿no? Que se enfrentan, ¿no? Y lo hacen conjuntamente, hacen el escudo de los amigos y trabajan desde la amistad. Aquí hay una cita donde una directora de un centro explica cómo una profesora está emocionada porque delante de un niño que le han agredido en el comedor y le han insultado, todos los niños de su clase y las niñas han ido uno por uno a decirle, ¿no? Al que había insultado, al mayor que había insultado al pequeño, con un insulto racista, le había dicho que no les parecía bien. Y todos, uno a uno, habían ido al que había maltratado a decir que no les parecía bien, ¿no? Eso es ser valiente, ¿no? Eso es enfrentarse y con un escudo de amigos, ¿no? Trabajar la amistad desde los 0 años, ¿no? Y trabajar el atractivo de ser valiente y tomar partido desde los 0 años, ¿no? No me da tiempo, creo que se acaba el tiempo, por tanto, tenía otra. Marta, qué pena interrumpirte, te quedan 5 minutos para concluir. Ah, bueno, entonces sí que explico esta anécdota. Otra anécdota que os iba a explicar, ¿no? Una niña de 7 años que habían leído en su escuela una obra de teatro de Ionesco, que es El rinoceronte, que es una obra donde un hombre se va convirtiendo, porque hace todo lo que hacen los demás, le sigue la cuerda a los demás, se va convirtiendo en un rinoceronte, todos se convierten en rinocerontes, ¿no? Entonces es como no convertirse, ¿no? A hacer lo que hacen todos, ¿no? Si todos no denuncian al que lo hace mal, si todos le siguen la cuerda al que... está peor, ¿no? Anterior a su cumpleaños y nadie había ido a su cumpleaños y ese niño de 7 años, después de leer El rinoceronte, cuando la invitaron, ella dijo a todos que ella sí iba a ir al cumpleaños, ¿no? Porque no estaba bien lo que estaban haciendo. Cuando ella se atrevió, otros niños de la clase, que no les parecía bien, pero estaban en silencio, se atrevieron también, ¿no? Y al final 12 amigos fueron al cumpleaños de esa niña que había sido víctima de bullying. Por tanto, eso hay que trabajarlo, la amistad, desde los 0 años, ¿no? Todos los niños y las niñas tienen derecho a una educación basada en evidencias científicas, basada en las mejores investigaciones en educación, ¿no? Para conseguir unas mejores vidas, ¿no? Una escuela que sea para la vida, con mejoras en matemáticas, en lectura, en inglés y también en valores y amistades, sentimientos. Gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, Marta. Fue muy interesante. Retomamos la voz de Norberto. Lamentamos tus problemas de conexión, sin embargo, necesitamos que nos concluyas tu ponencia en 10 minutos. Tienes la palabra, Norberto.
No, no se te escucha. Creo que tienes problemas en el audio porque aparece encendido, sin embargo, no te escuchamos. No, está dentro. ¿Puede escuchar? Sí, señor, ya se te escucha. Bueno, vamos a tratar de subsanar ligando las ideas principales. Yo les decía hace un momento, y antes que Marta nos diera hermosos ejemplos de una escuela dialogal, de la importancia de reconocer la participación de los niños, de las niñas, de los adolescentes, particularmente de estos, en el ámbito de su propia organización, de su capacidad de organizarse con autonomía dentro de los ámbitos educativos de adolescentes. Participar junto a sus docentes en el debate del modelo institucional, pero también ser capaces de ser escuchados en aquellas circunstancias que hacen al interés de la comunidad dentro y fuera de la escuela. Ese nivel de participación implica una escuela de puertas abiertas, donde la comunidad percibe que el ámbito educativo no le es indiferente a su vida cotidiana. Y por su parte, la escuela y la comunidad educativa logra planos de comunicación e integración con las diversas representaciones de la comunidad con la que convive la escuela. ¿No es este un campo estratégico que requiera de sofisticados sistemas metodológicos? Lo que requiere es una voluntad política de darle apertura al ámbito educativo, pero también una voluntad política de ir reduciendo las desigualdades sociales, económicas y culturales. América Latina tiene en este campo un gran desafío. También otras partes del mundo, pero América Latina tiene desde hace más de 25 años la situación de ser la región del mundo más desigual, no la más pobre. Nuestros países son países de gran riqueza, de riquezas naturales, de grandes riquezas humanas, intelectuales, empobrecidos por situaciones que han generado que pocos tengan y gocen de grandes beneficios
y muchos en la población tengan pocos derechos y gocen de pocos beneficios. Ahora, ¿cómo se refleja esto en la vida educativa en América? Generado estudios, CEPAL es la Comisión de Naciones Unidas en América Latina, y ha generado un estudio muy interesante que tomó en cuenta cómo es el nivel secundario, la escuela adolescente, tomando el nivel más bajo económicamente respecto del nivel más alto económicamente. El quintil 1, el más bajo, el quintil 5, el más alto. El más alto, los que más dinero tienen. El más bajo, el 1, los que menos dinero tienen. Y miren cómo es el promedio estudiado en todos los países. Terminan la escuela secundaria los que mejor economía tienen en un 80%. En cambio, para el mismo año, el quintil 1, es decir, los que menos tienen, apenas superaban el 25% de los que concluían la escuela secundaria. Pero esto tenemos que relacionarlo con el contexto social. En América Latina, las personas menores de 17 años son la mayor parte de la pobreza. Es decir, la mitad de los pobres son niños y la mitad de los niños son pobres. Es decir, que cuando hablamos de esta situación del 50%, estamos muy preocupados de que esto no se profundice, sino que se revierta. Y los adolescentes no son indiferentes a la capacidad de influir en sus sociedades para que se corrija esta deformación. En la medida que los adolescentes construyen sus voces colectivamente, la vida democrática se enriquece, la justicia en la distribución de los recursos. Norberto, está qué pena contigo. Te quedan 5 minutos para finalizar. Está más tensionada. Y entonces, cuando llegó la pandemia, para decirlo muy rápidamente, se puso en evidencia que la desigualdad también estaba en el acceso a la computación, a internet, en el hogar. El 80% de los que más tienen tuvieron acceso y solo el 14% tuvo acceso a los sistemas de conectividad. Y hacia una reconversión de la escuela post-pandemia, replanteamos ya para concluir 5 o 6 puntos fundamentales. Hay que reconvertir los mecanismos que exacerban, aumentan las desigualdades. Los estados tienen que aumentar las dedicaciones presupuestarias que no pueden ser inferior al 6% de su Producto Bruto Interno. La conexión de la escuela con la comunidad y la familia tiene que ser parte de un modelo educativo de mayor integración social.
instalar la cultura del diálogo, como bien lo señalaba Marta en sus ejemplos, incluye la participación protagónica de los alumnos. Profundizar la pedagogía de la ternura, tal como lo plantea el maestro Alejandro Kuzianovich. Favorecer la actualización permanente de los educadores, no solo en nuevas tecnologías de comunicación e información, sino en nuevas modalidades de construcción de vínculos con sus alumnos y sus familias y sus comunidades. Participación Perfecto, Norberto. Muchísimas gracias por tu presentación. Estuvo muy pertinente. Continuamos con mi compañerita Naisla. Muchas gracias, Sofía. Bueno, feliz día. Le damos la palabra a los niños, niñas y adolescentes del equipo semillero de investigación La Lupita del CID de Colombia. Recuerden que tienen 20 minutos para presentar la ponencia. Buenos días, ¿nos toca a nosotros la Lupita del CID? Sí, señora. Sí. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Hola, soy Salomé Sánchez Arias, tengo 6 años y tengo semillero de investigación, la Lupita del CID de Colombia, que se caracteriza por su diversidad cultural y natural. En este semillero que nació en el 2019, hay niños y niñas de diferentes regiones del país. Estamos investigando el machismo y la discriminación. Las acompañantes son Santa Rojas, Marta Guzmán y Amar. Hola, soy Angie Rodríguez. El tema que elegimos fue la discriminación. Lo elegimos colectivamente y después sacamos la pregunta que fue ¿por qué discriminamos a las personas que son diferentes a nosotros? Elegimos el diario de campo, hicimos observaciones de la vida real. Después hicimos unas entrevistas a familias. Ahí decidimos hacer una encuesta virtual, de las cuales 115 personas respondieron. De esas estuvieron 72% mujeres y 26% hombres, el resto decidieron no decir. Las edades, la mayoría fueron de los 31 a 70 años, un 95% fueron de Colombia y el resto de otras partes del mundo. Reflexionamos que fueron más mujeres porque somos más solidarias y tenemos más amigos. Valery, ¿continúas?
Creo que Valery se desconectó. Ahí sí, está. ¿Nos das unos minuticos, porfa? No te preocupes. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Erika Espina de Millero de Investigación Nacional de Sí. Les cuento que en estas de mucha gente sobre la discusión. Bueno, no fue que es la discriminación. Un alto porcentaje de personas respondieron que la discriminación se por pequeña. No se le está escuchando prácticamente nada. No es posible continuar así porque no se oye y no se entiende. Valery, si quieres desconectarte, te vuelves a conectar para que tengas un mejor audio y te podamos escuchar. En tal caso que no puedas, ¿vale? Yo puedo continuar. Sí, dale, continúa tú. Bueno, hola a todos. Bueno, se me había presentado, soy Angie Rodríguez, examinadora de investigación a Lupita del Sí de Colombia. Bueno, les cuento que a partir de unas entrevistas pudimos completar y entender mucho mejor qué piensa la gente sobre la discriminación. La primera pregunta es, ¿qué es la discriminación? Nos pudimos dar cuenta que un alto porcentaje de personas dijeron que la discriminación era rechazo hacia otras personas, sencillamente por pequeñas diferencias. Esto se presenta normalmente en las mujeres, en las personas que tienen un distinto color de piel o en los estereotipos. La segunda pregunta es, ¿sabe de algún caso de discriminación? Acá nos pudimos dar cuenta que sí hay mucha discriminación en nuestro mundo. Pues de 115 personas que respondieron a la entrevista, 81 personas dijeron que se sabían de casos. No podemos dar cuenta que es porque hay personas que son muy intolerantes o hay personas que no entienden nuestra y no aceptan las desigualdades. Pero las personas que dijeron que no sabían de casos de discriminaciones nos comentaron que entendían que hay personas que sí hacen. Nuestra tercera pregunta es, ¿usted se ha sentido discriminado? Acá nos dimos cuenta de dos porcentajes. El 46% de las personas sí se han sentido discriminadas y el 45% nos dieron las siguientes razones. Porque son mujeres, sencillamente porque no se entienden con otras personas. Mucho gusto, mi nombre es Jessica Villa Castelblanco. La cuarta pregunta de nuestra entrevista fue, ¿cómo se siente usted al ver que otra persona la discrimina? Algunas personas respondieron que indignación ha movido tristeza en un tiempo. La quinta. Decían que reaccionaban
respondiendo a la persona que está siendo discriminada, otras respetando a la persona que ha sido discriminada, otras cuidando el autoestima de las personas que han sido discriminadas y otras aceptando a diferentes personas que, son, que tengan discapacidades o diferente color. Como nosotros los niños y las niñas no nos son discriminación, proponemos una escuela inclusiva. La escuela inclusiva que nosotros proponemos es que si un estudiante llega a esta escuela, que las otras personas o niños no lo discriminen por su color de piel, porque se sentiría mal, porque esas personas no saben las comunidades. Y a nosotros nos gustaría una escuela en la que las personas de otras religiones no fueran criticadas, ya que personas que son de otras religiones las critican porque no están acostumbradas a ver ese tipo de personas. Tampoco nos gustaría que estuvieran criticando a personas que tengan ideas diferentes o políticas. Además, es muy bueno que hayan personas de diferentes culturas y opiniones distintas. Por ejemplo, los indígenas. Los indígenas, ellos nos pueden enseñar demasiado. Mucho gusto, mi nombre es Josefa de Casa Cuelga. Nos proponemos una escuela donde haya niños y niñas con discapacidad. Queremos compartirles algunas de nuestras anécdotas cuando iniciamos la investigación. Los padres y madres de familia se involucraron en la investigación porque ayudaron a pasar las encuestas a sus amigos y familiares. En el momento de hacer las encuestas, muchas personas recordaron situaciones vividas durante su infancia. Encontramos muchos hallazgos de situaciones de discriminación vividas por personas cercanas que han marcado su vida. A partir de la investigación, nos hicimos más conscientes de la realidad que se vive a diario en el país, provocando un mayor interés por las noticias y situaciones relacionadas con el tema. Por esta razón, hemos acogido las siguientes palabras de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación, es muy valiosa e interesante. Continuamos con los niños, niñas y adolescentes del equipo Liceo de Coronel de Chile. Buenos días, niños, niñas y adolescentes presentes. Soy Scarlett Yuri y en esta instancia yo voy a representar al Liceo de Coronel. ¿Se puede ver la presentación? Sí, sí se puede ver. Ya. Bueno, nuestro grupo lo componemos Carolina Herrera, Kevin Moraga, Fernanda Tuya y yo, quien les está hablando, Scarlett Yuri. Y nuestro proyecto se llama Una Escuela para la Vida. Bueno, para ponerlos más en contexto, nosotros somos del país de Chile, de la provincia, de la región del Biobío, la comuna de Concepción, pero más centrada en la comuna de Coronel. Bueno, el liceo es Antonio Salamanca Morales, se ubica en el centro de la comuna de Coronel. Nuestra comuna posee aproximadamente 125.000 habitantes. Forma parte del complejo portuario industrial del Gran Concepción, siendo esta considerada como una zona de sacrificio, debido a la gran contaminación que se genera por las centrales termoeléctricas y un parque industrial que tenemos en nuestra comuna. Bueno, nosotros somos estudiantes cuyas familias están ligadas a la historia del carbón, la pesca y las industrias. Si bien muchos de nosotros provenimos de las familias vulnerables, tenemos aspiraciones, sueños y metas las cuales anhelamos cumplir en algún futuro.
Este camino sería mucho más fácil de transitar si nuestra escuela tuviera las siguientes características. Bueno, nosotros realizamos una encuesta a los estudiantes de nuestro liceo, en la cual nos dieron a conocer sus opiniones para cómo sería la escuela ideal para ellos. Y bueno, tenemos la escuela ideal debe estar ubicada en un espacio en el que podamos crecer libre de agentes contaminantes para garantizar en primer lugar nuestra salud, porque nuestra comuna tiene tanta contaminación, la cual es perjudicial para nuestra salud y nuestro desarrollo como estudiantes y como personas, ya que constantemente nos encontramos enfermos con problemas respiratorios, lo cual también nos dificulta poder venir a los establecimientos educacionales a desarrollarnos como estudiantes. También es fundamental que la escuela eduque, enseñe hábitos para la protección y valoración del medio ambiente, ya que este ámbito está como ausente, ya que no todos saben, por ejemplo, cómo plantar una semilla, cómo germinar una planta. Uno de cada 10 estudiantes sabría cómo hacerlo. También la escuela debe transformarse en un referente en términos medioambientales, es decir, utilizar energías limpias, reducir, reciclar y reutilizar. En suma, ser un ejemplo para la comunidad. Contar con botes de reciclaje, ya que no todos saben reciclar, no todos saben diferenciar cuando es papel, cuando es vidrio, cuando es cartón, plástico. También poder contar con paneles solares para poder absorber energía solar y no estar constantemente con lo artificial. También nuestra infraestructura sería sumamente importante, ya que está muy ligada al desarrollo de talentos, por lo que es fundamental poder contar con alternativas que permitan el desarrollo de estos. Bueno, también, como usted mencionaba, tener, por ejemplo, una piscina para natación sería fundamental, ya que estamos perdiendo, al no tener una infraestructura habilitada para estos deportes o habilidades, estamos limitando a los estudiantes, a aquellos estudiantes que tengan estos talentos, que quieran nadar, poder salir como... poder salir y competir y ser ganadores de alguna competencia de natación. Lo mismo con tener una cancha de fútbol habilitada para esto, poder también de nuestro establecimiento podrían salir atletas, pero no lo hay por el tema de que no tenemos la infraestructura habilitada para esto. Podríamos tener también, contar con con un salón de baile, pero no lo hay tampoco. Con diversos talleres y para que así los estudiantes se puedan desarrollar también, no solamente las habilidades académicas, sino que las habilidades de cada uno, de los talentos con los que cuenta cada uno. También en el año 1997, se estableció la jornada escolar completa en Chile, el objetivo era poder generar habilidades en los estudiantes a través de talleres. Esta idea no funcionó, pues los colegios solo aprovecharon esas horas para seguir con la educación formal. Por esta razón es necesario que la educación se vuelva divertida, que los talleres realizados en actividades extraprogramáticas sean de verdad. Esta instancia, aquí en Chile en los colegios de jornada completa están de las 8 de la mañana hasta aproximadamente con las 5 o 6 de la tarde en clase sentados en la silla copiando lo que dice el profesor en su cuaderno. Siendo que esto debería haber sido estas horas extras de clases para poder desarrollar, como dije anteriormente, los talentos y habilidades diferentes de cada estudiante. Pero en vez de hacer eso, lo que se hizo fue tomar las asignaturas, los ramos, las materias propuestas por el Ministerio de Educación y reforzarlas más, hacerlas más largas. Por ejemplo, matemáticas normal, ya las siguientes horas, matemática 1, matemática 2. Lo mismo con lenguaje o ciencias. También la participación de la comunidad es sumamente importante, porque
Necesitamos que los estudiantes y apoderados se sientan pertenecientes al establecimiento, donde se puedan desarrollar diversas actividades, donde se pueda colaborar. Por ejemplo, aportar para una causa benéfica para algún estudiante, contribuir o colaborar para, no sé, pintar o hacer un mural en tal sector del establecimiento. Todo esto son cosas que normalmente no se dan, porque no está esta participación, no está la comunidad, no está unida, no existe esta relación entre los estudiantes, establecimiento y apoderados. Aquí solamente los estudiantes llegan, como dicen, uno va a la escuela a estudiar y a nada más, pero eso es una idea errónea, ya que nosotros la mayor parte del tiempo de nuestra vida escolar la pasamos en el establecimiento escolar, en donde nosotros desarrollamos habilidades, donde nosotros desarrollamos las habilidades de poder hablar con otras personas. Y en el caso de esto de la pandemia, donde estuvo ausente esta relación con las otras personas, al volver a clases presenciales, normales, por así decirlo, se vio una deficiencia muy grande en esto, en el poder hablar con los demás, en poder expresarse al momento de presentar sobre algún tema. Muchos sufren de ataques de pánico, de ansiedad, entre otros. También la educación emocional es importante, ya que nosotros no contamos con talleres o con algún horario extra para poder tener una educación emocional. Esto es fundamental dentro de nuestro proceso de crecimiento. Necesitamos con urgencia herramientas que nos permitan no solamente superar nuestros conflictos internos, sino que también comunicarnos de mejor forma con el otro. Normalmente, cuando se pide hablar con otra persona, como dije anteriormente, se sufre ataques de pánico, de ansiedad, les da vergüenza, ya que no tienen estas habilidades desarrolladas para poder hacerlo. También cómo manejar las emociones, no saben cómo hacerlo cuando sienten algo, están sintiendo cualquier tipo de emoción, no saben, muchas veces no saben lo que sienten, no saben cómo hablarlo o expresarlo. También desarrollar el liderazgo, el desarrollo personal deben ser fundamentales en el currículum de la escuela de hoy, ya que el currículum que entrega el Ministerio de Educación solamente está basado en lenguaje, matemáticas, ciencias, solamente eso, lo básico. Pero ¿qué sucede con las emociones de cada uno? Quedan totalmente de lado. Y eso es lo que también hace mucha falta, que haya un espacio en el cual los estudiantes se sientan seguros y en confianza para poder hablar sobre lo que sienten y lo que sucede a cada uno. También decir que esto normalmente se da, en las escuelas que son particulares o particulares subvencionadas. Ya que estas son escuelas las cuales son pagadas. Normalmente son $370 mensuales, más o menos, incluso puede ser más. Esto equivale aquí en Chile a un sueldo mínimo. Por lo tanto, la mayoría de las familias de Chile no optan o no califican para poder costear estas colegiaturas. Y en tema de nuevo de la infraestructura es importante, ya que todo esto cuenta los colegios particulares, los colegios que son pagados, cuenta con estas infraestructuras para el desarrollo emocional y personal de cada estudiante, ya que al momento de enfrentarse un estudiante de una escuela pública y un estudiante de una escuela privada, hay muchas diferencias en el trato, en el habla, en el liderazgo, en el desarrollo de cada uno. Y entonces eso sería que pagar estas colegiaturas para la mayoría de las familias chilenas es imposible, ya que equivale a un sueldo mínimo, siendo que no quedaría dinero como para sus bienes personales. Y eso sería todo. Gracias.
Ok, muchas gracias. Muy valiosa, muy valiosa la experiencia que nos compartes. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Sofía. Perfecto, muchísimas gracias, Neila. Bueno, ahora escucharemos las ponencias de los grupos de investigación y académicos que nos comparten sus experiencias y conocimientos. Recuerden que tienen 6 minutos para presentar la ponencia. Seguimos con Javier Ferrer Aracil, Víctor Jiménez Bertomeo y Elena Cortés Florín y su ponencia La Escuela Abierta, Educación Comunitaria para la Convivencia Ciudadana Intercultural. Tienen la palabra. Muchísimas gracias. Buenas. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, primero mi solidaridad ante estos problemas tecnológicos. Cuando la tecnología se pone en contra es casi tan resistente como cuando se nos ponen algunas personas en contra. Y luego agradecer la oportunidad de formar parte de este congreso, porque sigue siendo una singularidad. Normalmente estamos muy acostumbrados a asistir a congresos donde hablamos de personas mayores y mayores, hablamos de inmigrantes y inmigrantes, hablamos de mujeres y mujeres, con lo cual vaya por delante mi reconocimiento expreso al planteamiento de este congreso. Yo voy a intentar ser muy, muy sintético y voy a hablaros de una experiencia comunitaria que está inspirada en una experiencia más amplia, que es la de Ciudades Educadoras de la UNESCO, y en distintos programas de prevención de las violencias y del fomento de la cohesión social, como el de patios abiertos en Argentina, las escuelas abiertas en Brasil, escuelas para la equidad en México o los centros educativos abiertos en Uruguay, ¿no? Y que en España se lleva a cabo por primera vez en el barrio de Carrús, de Elche, en el año 2011, para posteriormente desarrollarse en otros lugares de España a través de un proyecto que es el proyecto de intervención comunitaria intercultural que desarrollaba la Fundación La Caixa. Es una experiencia en la línea del modelo dialógico expuesto por Marta, pero aplicada a una comunidad y dándole apertura al ámbito educativo y potenciando la participación activa y real en la línea, ¿no?, de lo expuesto por Norberto y de la experiencia, ¿no?, particularmente la que hemos visto en Chile. Bueno, a principios del año 2011, el barrio de Carrús, que es un barrio pues, que cuenta con más de 30.000 personas y que está caracterizado por su diversidad cultural y por contar con diferentes situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, era un barrio que contaba con un amplio equipamiento de servicios, de actividades, fruto del esfuerzo de los vecinos y vecinas desde que el barrio se construyó 50 años antes, ¿no? Sin embargo, la participación en el barrio se había ido debilitando, ¿no?, con el paso del tiempo y además de forma notable. Y pese a contar con muchísimas organizaciones, de asociaciones, de centros educativos que estaban trabajando en el barrio, no existía una oferta de actividades de ocio y tiempo libre para adolescentes durante los meses de verano y mucho menos una oferta que fuese verdaderamente de su interés, ¿no? Ante estas circunstancias, jóvenes y adolescentes del barrio, estimulados por un equipo de personas que por aquel entonces estábamos allí trabajando, habían empezado a movilizarse y a organizarse para pedir una oferta que se ajustase más a sus intereses. Esta petición, que posteriormente fue respaldada por diferentes organizaciones públicas y privadas, tenía la semilla de lo que meses más tarde fue la escuela abierta del barrio. La escuela abierta de Carrús era una escuela de ocio educativo saludable y alternativo para adolescentes de 12 a 16 años, aunque bueno, finalmente participaran de 17, 18, 19, 25, y también para el resto del vecindario, ¿no?, que duraba todo el mes de julio y la primera quincena de agosto. Esta escuela se organizaba en actividades troncales y optativas, ¿no?, en las que cada participante podía inscribirse durante todo el verano. Las troncales eran actividades o talleres en los que
participaba todo el alumnado y había actividades pues, como la educación vial, la educación ambiental, el conocimiento del patrimonio cultural y medioambiental de Elche, la resolución de conflictos, por poneros algunos ejemplos. Las optativas eran aquellas escogidas por los y las adolescentes de entre una oferta muy variada que hacían diferentes personas y organizaciones vinculadas al barrio. Y ahí teníamos pues, desde actividades de percusión, teatro, baile, fotografía, fútbol. A partir de estas actividades optativas se definían itinerarios personalizados para cada participante según sus intereses y sus motivaciones. Aunque esto complejizaba bastante la organización de la escuela, el hecho de que cada adolescente pudiese acudir a los talleres y las actividades que más le interesaban, aquellos que podía escoger, suponía que acudía con una motivación mucho más positiva, ¿no? Además estaban las actividades abiertas, que eran aquellas dirigidas al conjunto del vecindario, pues como por ejemplo podía ser el cine en la plaza. Para llevar a cabo esta experiencia se necesitaba hacerla atractiva, ¿no? Y hacerla atractiva desde el principio. Y esto se conseguía a través de personas de referencia, que eran las y los monitores, que eran jóvenes de mayor edad del barrio, pues de 25, de 26, 27, 28 años, que pasaban a desempeñar un papel activo como agentes educativos, previa formación, y que acompañaban a los grupos y facilitaban la labor del profesorado. Y el profesorado, y aquí el elemento diferencial de esta escuela, es que eran los propios miembros de la comunidad, los vecinos, los profesionales que trabajaban en el barrio, eran quienes desarrollaban los talleres y las actividades, pero también los propios adolescentes, que podían proponer sus propias actividades y ejercer de talleristas con su grupo de iguales. En cada uno de estos... finalizar, Javier. Sí, termino. En cada uno de estos talleres y actividades se pretendía que el componente educativo siempre fuese el elemento central, ¿no? Se cuidaban las relaciones en función de la edad de las personas participantes y se trataba de que todas las actividades tuvieran una clara vocación relacional, ¿no? Para que todas las personas pudiesen enriquecerse a través del encuentro con otros, ¿no? Desde el 2011 al 2017, que son las franjas en las que hemos analizado esta experiencia, participaron más de 1.000 adolescentes y jóvenes, se hicieron más de 300 actividades en distintos lugares y horarios con resultados notables, ¿no? Tanto a nivel organizativo, pedagógico y de mejora de la convivencia barrial. Todo el barrio se convertía en una escuela en la que se podía enseñar y aprender, que era lo sustancial de esta experiencia, siendo una muestra muy a pequeña escala, pero muy simbólica, de cómo una comunidad podía organizarse para conseguir retos que no se podían conseguir individualmente, ¿no? La escuela abierta no puede ser imaginada o pensada en soledad, y mucho menos organizada o desarrollada, ¿no? Sino que necesariamente se construye colectivamente. Muchas gracias. Es muy valiosa e interesante la experiencia y trabajo que nos compartes. Muchísimas gracias por tu participación. Listo. Entonces seguimos con Merce Moray López y Carlos Vecina Merchante y su ponencia, La atención a la diversidad cultural en los centros de máxima vulnerabilidad, la respuesta del claustro como eje vertebrador de la inclusión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias en nombre de mi compañero, de Carlos Vecina y de mí misma por permitirnos compartir este espacio con vosotras y con vosotros. Realmente es un placer y escuchar no solo la implicación de las participantes, los participantes, sino también sus aportaciones que creo que están siendo muy interesantes. Si me permitís, compartiremos la presentación en este caso. Creo, ¿se ve bien? Sí, Merce. ¿Sí?
Perfecto. Muy bien, pues bueno, mi nombre es Mercé, soy Mercé Morey, y en este caso nuestra participación va muy vinculada precisamente a una experiencia directa que tuvimos con dos centros, ahora comentaremos un poco en qué consistió, de cara a la atención a la diversidad cultural, que era uno de los elementos clave que de hecho vertebraban la dinámica del centro y a partir de la cual se implicaba todo el centro. Partiremos en este caso de lo que serán los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que ya empezamos a conocer y que empezamos a tener presente, y en este caso más que nada para refrescar, para acabar de recordar que en este caso la Agenda 2030 nos marca unas vías de desarrollo global a nivel social, económico y medioambiental, y sobre todo basadas en la necesidad de no dejar a nadie atrás, de contribuir a lo que sería la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Claro, en este sentido, de hecho, es cuando viene uno de los principales retos y ante los cuales nosotros nos planteamos el trabajo que ahora presentaremos una pequeña parte. Estos retos están muy vinculados a lo que sería la contextualización de este marco, de estos ejes y de estas propuestas a nivel global, llevadas a cabo en el contexto más cercano, en el territorio más cercano, que son los municipios, y dentro de estos lo que serían los barrios. Entonces, a partir de la aplicación o el intento de aplicar estos objetivos de la Agenda 2030 es cuando vemos que en los contextos más vulnerables, en estos barrios o en estos municipios, en estas ciudades que de hecho padecen unas características o tienen unas características de vulnerabilidad social, económica, entonces es cuando aparecen estos retos que se nos presentan, sobre todo cuando estamos hablando de centros educativos, de escuelas, de centros educativos que se realizan su día a día en estos contextos tan vulnerables. ¿Por qué? Porque ante esto se les plantean todo un conjunto de barreras que intentan constantemente dejar a un lado para poder continuar con su dinámica de centro. Entonces, estas barreras, una de ellas viene dada cuando no se atiende correctamente, por ejemplo, a la diversidad cultural que está, en este caso, dentro de estos contextos vulnerables y que padece toda una serie de agravantes que lo que hacen es que los convierten en un colectivo que necesita una especial atención en el marco de todas estas necesidades, como decíamos. Sin embargo, estos centros, es cierto, y nosotros aquí presentaremos un poco la dinámica de dos en particular, estos centros, es verdad que para ellos es un reto el día a día trabajar, pero no solo únicamente con esta población, sino a partir de la realidad en la cual se enmarca esta población, la población inmigrante de estos contextos vulnerables, como un colectivo más. Entonces, para dar atención a todos los estudiantes, todos los alumnos y alumnas, es cuando hemos escogido a estos dos centros como dos referentes, precisamente porque teníamos la intención de destacar, identificar y destacar cuáles habían sido sus prácticas llevadas a cabo para atender a la diversidad, dado que estaban dando una muy buena atención a la diversidad, a todos sus estudiantes y a la diversidad cultural en particular. En este caso, ¿te quedan un minuto para finalizar? Sí. Sí, dos centros que están en dos contextos diferentes, pero que tienen las mismas particularidades, contextos vulnerables. Entonces, a partir del análisis documental y de unos grupos de discusión, sí que se obtuvieron una serie de datos, de resultados, que lo que nos muestran es que los profesionales educativos de estos centros trabajan en una doble dimensión, por una parte la dimensión educativa y por otra la dimensión social. Ellos tienen que dar respuesta
formal a lo que sería al alumnado y a sus familias, pero también ofreciendo desde la dimensión social unos recursos mínimos para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad. En este sentido, es cuando pudimos ir recopilando cuáles habían sido las principales potencialidades de estos centros, basadas sobre todo en el trabajo en red comunitario, a la hora de dar respuesta a las necesidades no solo de los estudiantes, sino los estudiantes y sus familias, los estudiantes, sus familias y el territorio. Por lo tanto, poniendo en relación lo que serían los recursos del territorio con precisamente las familias o también desde las familias con los estudiantes, los alumnos del centro. Por tanto, ofreciendo recursos formativos, pero también a nivel de atención en el momento, por ejemplo, del COVID-19, cuando, por ejemplo, se pudo constatar que las familias con menos ingresos económicos también eran las más vulnerables debido a la situación de la pandemia, y ofreciéndoles recursos, tanto materiales como docentes, cambiando, transformando, en este caso, por ejemplo, las metodologías. Todo ello ha funcionado, de hecho, y en este caso es cuando planteamos una serie de propuestas. Además de una mayor implicación por parte de la administración, sí que a partir de la construcción de estos canales y relaciones, seguir avanzando en este sentido a partir de propuestas metodológicas basadas en la innovación pedagógica, la innovación educativa, de cara a, sobre todo, garantizar la sostenibilidad de las estrategias y de los vínculos ya establecidos, para de esta manera continuar promoviendo esta diversidad cultural y, de hecho, esta riqueza en estos centros que desde fuera parecen objeto de medidas de cara a una compensación. Por nuestra parte, simplemente agradecerles una vez más su atención y bueno, que nos brinden esta posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercé, por esa presentación muy valiosa, muy interesante. Le cedo la palabra a mi compañera Sofía. Muchísimas gracias. Seguimos con María Cintia Martos Sánchez, Inmaculada Expósito Cívico, y Julio Piedra Cristóbal, y su ponencia, Escuelas Inclusivas, Trabajando los Modelos de Familias. Tienes la palabra. Buenas tardes, buenos días. No sé si se me escucha, porque ya con tanto problema de conexión, ya una no sabe si se te está escuchando. Bueno, pues nada, primero agradecer la posibilidad de estar aquí en este congreso desde Huelva, en España. Así que, bueno, y sobre todo poder escuchar a tantas personas, ¿no?, de diferentes países, pues con todas las experiencias. Nosotros lo que presentamos trata sobre la diversidad familiar. Es un estudio que el Ayuntamiento de Huelva nos solicita a un grupo de profesores de la Universidad de Huelva, con la idea de poner en marcha un plan de infancia. Se parte de hacer un diagnóstico, de ver cuál es la situación de partida de la infancia y de la adolescencia aquí en Huelva capital, y para ello pues se hace una encuesta a casi 1000 chicos y chicas desde los 10 a los 18 años, donde se le preguntan, pues, son muchas preguntas diversas sobre su participación, si creen que es necesaria, qué tipo de participación tienen, también sobre la salud, es decir, qué alimentos toman, si salen de fiesta, qué beben, también sobre sus hábitos de estudio, si tienen, pues, en su casa ordenador, cuántas horas dedican al estudio. Otra parte se dedicó también al tema de igualdad, sobre todo mitos del amor romántico, y una última parte se dedicó a los modelos de familia. La idea era, pues, se hizo como 5 preguntas sobre cómo definirían ellos qué es una familia. Si consideraban que una familia era un padre, una madre y su descendencia, si consideraban una familia 2 hombres y su descendencia, si consideraban una familia 2 mujeres y su descendencia, si un hombre solo y sus hijos también era una familia, y una mujer sola. Es decir, la idea era
ver cómo, bueno, vamos evolucionando en el modelo de familia tradicional y cómo eso está percibido desde la escuela y sobre todo cómo los chicos y las chicas pues consideran, ¿no? Y es un poco pues el estudio en el que hicimos. Voy a compartir un poco la pantalla, si, bueno, ahora ya no porque se me ha ido con tanto, bueno, es igual. Los datos que nos da el estudio es que, bueno, el 100% por supuesto pues definían una familia, padre, madre y sus hijos. Los datos iban ya variando cuando tenían que definir si dos hombres eran una familia o si dos mujeres una familia. Sí, es verdad que las chicas sí son más abiertas a las otras tipologías de familia que los chicos y que conforme avanzaba la edad, también pues consideraban familia distintos modelos que no tenían que ver con lo tradicional. A partir de ahí la idea es configurar, pues se hicieron también grupos de discusión porque, bueno, por las investigaciones que hemos ido viendo es si las escuelas están preparadas para estos nuevos modelos de familias que tenemos. Es decir, a lo largo de todo este tiempo, en las escuelas, muchas de las actividades o incluso muchos de los referentes siguen siendo la familia tradicional. Pero es que la familia tradicional, tal como venía o como hemos venido entendiéndola, ya va a desaparecer. No es tal cual, ¿vale? Entonces, sí se encuentran con que tienen muchas dificultades porque no existen materiales, muchos materiales pedagógicos para abordar determinadas respuestas. La idea fue pues, ver a través de este diagnóstico cuáles son los materiales que necesitarían los distintos profesores y profesoras para abordar en la escuela y sobre todo poner en marcha una serie de talleres, que es lo que se está ahora mismo realizando en Huelva en las distintas escuelas, para ir viendo, es decir, no que cuando un niño o una niña que venga de una familia, ahora mismo ya no es por matrimonio, cada familia ya pasa a ser algo muy particular que lo define cada familia, llega a una escuela, pues el que nos tengan distintos materiales y puedan todas esas actividades diversas. Yo cuando hemos estado trabajando en las escuelas, cuando llega el día de la madre, el día del padre, ya hemos tenido que hacer día de la familia, no están incluyendo o no se tiene en cuenta pues que ahora tenemos una gran diversidad de familias en el que tenemos familias reconstituidas en las que además con todo monógama, es decir, todo eso tiene que también trabajarse desde las escuelas y sobre todo las grandes dificultades que tienen por la falta muchas veces de material pedagógico que estuviese ya o que existiese para ponerlo en práctica. En estos momentos hemos concluido la investigación que la verdad es que ha llevado a cabo porque eran muchas encuestas y además hemos hecho muchos grupos de discusión, sobre todo con los chicos y las chicas. Y ahora mismo lo que estamos en la... Se ha aprobado el plan de infancia en Huelva y la idea es, pues, estamos poniendo en marcha toda esa serie de proyectos. Estamos recopilando todo aquello que se está haciendo en otras diversas escuelas, sobre todo españolas, y que tienen que ver con esa diversidad familiar. Traemos a la escuela la diversidad cultural, la diversidad religiosa, hablamos de igualdad y también tenemos que traer también la diversidad familiar. Y bueno, la verdad es que como vamos con el tiempo, yo, si después preguntas... No te preocupes, te queda un minuto para finalizar. Pues nada, sí me gustaría eso, sobre todo la gran ganas de participar que han tenido los jóvenes en esta experiencia y sobre todo creo que muchas veces es necesario escucharlo y escuchar a todas porque tienen esas ideas y muchas veces los mayores nos ponemos a construir proyectos sin escuchar verdaderamente a los chicos y chicas y a lo que nos demandan y a los que quieren. Yo creo que escuela, comunidad, familia tienen que ir de la mano y sobre todo tienen que escuchar las voces. Así que muchísimas gracias. Muy útil la ponencia que nos compartes. Muchísimas gracias por participar.
Ahora seguimos con Alba Sánchez García y Lucía Álvarez Blanco y su ponencia Inteligencia y Creatividad en Alumnado con Altas Capacidades, una revisión teórica. Tienes la palabra, Alba. Muchas gracias, Sofía. Bueno, buena tarde desde España. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Aquí. Vale, ¿lo ven bien? Sí, señora, sí, perfecto. De acuerdo. Como decía, yo soy Alba Sánchez García y mi compañera Lucía Álvarez Blanco. Queremos presentarles una presentación sobre la inteligencia y la creatividad en el alumnado con altas capacidades. Para dar inicio a la presentación, vamos a hacer una breve aproximación histórica a este concepto. Para ello nos fijamos un poco en los postulados de la pedagogía diferencial, porque son los que nos hablan más de las diferencias individuales presentes en el aula. Hoy en día las aulas son un hervidero de diversidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene diferentes sistemas de aprendizaje y diferentes tiempos de aprendizaje. Para ello nos fijamos en autores como Turón y Pfeiffer, que nos hablan un poco pues, de la necesidad de una aproximación más global al diagnóstico de las altas capacidades. De igual modo, nos fijamos en que en el Informe Nacional sobre la Educación de Superdotados del 2020 nos hablan de que un 2,28% de la población mundial presenta un patrón de altas capacidades y que de este 2,28%, casi el 90% del alumnado no tiene un diagnóstico real. Bien, para seguir en esta línea, vamos a fijarnos en los conceptos básicos de las altas capacidades. Para ello tenemos tres grandes teorías. La teoría de Renzulli, que es con la que empieza a haber un poco de información sobre lo que es la inteligencia, lo que es la creatividad. Y continuamos con las capacidades de Gardner. Aquí ya empezamos a oír lo que son inteligencias múltiples y cómo esto se presenta en el aula. En este punto nos queríamos detener en la metodología MOD, ya que se basa en el estudio de Gardner y sus inteligencias múltiples, y nos habla de que la inteligencia al final es un constructo dinámico y variable. Un sujeto no presenta la misma inteligencia en todos los momentos de su vida. Este es el grueso de nuestra presentación, en el que hacemos un breve repaso sobre el concepto de inteligencia. A lo largo de los años, la inteligencia ha ido variando en los estudios y pasando de ser un constructo completamente estático y que se creía que no variaba con el paso del tiempo, a lo largo de los últimos años hemos visto que no es así, que entran en juego factores psicosociales, ambientales, en el que hay que tener en cuenta muchos de los factores que rodean al sujeto. Un paso más allá dentro de lo que son las altas capacidades es hablar de la creatividad. Y en este punto quiero detenerme un poco más. Dentro del modelo SEM se nos habla de que no queremos cambiar un poco la escuela. Digamos que queremos pasar de esos conceptos clásicos de memorización, de que el alumno simplemente tenga que centrar su atención en el profesor y memorizar unos conceptos, sino que queremos pasar a una escuela mucho más pedagógica que fundamente su aprendizaje en un aprendizaje inductivo caracterizado por la productividad creativa del estudiante. Y en este punto quiero proponer un posible debate para el final de esta ponencia, que es si ustedes consideran que la creatividad es un proceso innato del sujeto o por contra creen que puede ser llevada a cabo, desarrollada dentro de las aulas. Y yo creo que la creatividad es un paso importante en la inclusión educativa y en hacer una educación mucho más evolucionada, de calidad, en la que se tengan en cuenta todas las diversidades presentes en el aula. Para poder concluir, me gustaría mencionar los cambios legislativos que hay en España, en concreto de la LOMLOE del 2020, en el que se habla pues, de la necesidad
de una mayor detección, de adaptación de las aulas, de un profesorado más formado, mayores recursos, y todo ello viene a cumplir lo que nos mencionaba antes nuestra compañera Merced con la Agenda 2030, ¿no? que al final podamos ofrecer una escuela de calidad e inclusiva. Al final es lo que perseguimos. Y bueno, no quería demorarme mucho por los tiempos, así que simplemente quería daros las gracias por vuestra atención y deciros que quedamos a vuestra disposición ante cualquier duda en esos correos electrónicos. Muchas gracias. Bastante interesante lo que nos comparte, ¿sabes? Fue muy valioso y muchísimas gracias. Ahora los dejo con mi compañerita Naisla. Ahora, nosotros el presidente del Consejo Independiente de Protección de Infancia, Antonio Jiménez. Bienvenido, Antonio. Hola, buenos días, buenas tardes, en función del lugar donde os encontréis. Bueno, con esta presentación, Naisla, tan efusiva, me lo vas a poner muy difícil. Bueno, en primer lugar, aquí estaba escuchando y por suerte que ya hemos mejorado esas conexiones. Bueno, esto es cuestión de suerte a veces un poco. Vamos a establecer en estos 25 minutos que restan, hasta las 6:15, que la hora fijada, dos momentos diferentes, si os parece. El primero, un debate entre vosotros y vosotras, si tenéis pregunta que hacer, niños a adultos, adultos a niños, adultos a adultos, niños a niños, como queráis. Y una segunda parte, que formularé las preguntas que del público, de los espectadores, han realizado, ¿de acuerdo? Así que bueno, a ver quién quiere abrir, podéis o bien levantar la mano, interaccionar, tú Naisla es la primera que quieres hablar, así que venga, adelante. Yo les tengo una pregunta que fue, ¿qué es? ¿Qué les motivó a participar en la gira con la infancia? ¿Esa pregunta es para todo, Naisla? Sí, señor, para ti. Bueno, pues a ver quién es la primera persona que responde a esa pregunta tan difícil que nos ha hecho Naisla. Bueno, si nadie se anima, me animo yo directamente. Yo creo que lo que nos une a todos los presentes es básicamente el querer mejorar una educación, el querer dar voz a la infancia, que al final seáis un agente presente y que se os tenga en cuenta a la hora de poder modificar leyes, a la hora de aplicar ciertos cambios que se aplican y no se tienen en cuenta realmente las voces de los niños, ¿no? Yo creo que ese es el... En mi caso, es la mayor motivación. Sí. Muchas gracias. Si me permitís, yo quiero, de hecho, recalcar lo que dice mi compañera y además que creo que todos tenemos esta perspectiva de comunidad educativa y, por tanto, creemos que uno de los elementos clave sois vosotros. Por tanto, no tiene sentido que nosotros empecemos a proponer, a hacer estudios, diagnósticos, en este caso diseñar, sin tener en cuenta el agente clave, que en este caso sois vosotras y vosotros. Por lo tanto, qué mejor espacio para compartir todo esto que precisamente esta gira con la infancia. Gracias. Semillero de Investigación tiene la palabra. A ver si tengo flor. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha Antonio? Sí. Sí te escuchamos, a mí me parece que tenemos que aprovechar muy bien las buenas experiencias. Las buenas experiencias hay que evitar que queden aisladas. Hay que conectarlas, hay que multiplicarlas y hay que reaprender de las buenas experiencias. Eso no quiere decir que perdamos de vista aquellas experiencias a las que no queremos volver.
para lo cual hay que mantener una capacidad crítica de análisis y ser capaces de innovar sobre la base de los aprendizajes que nos dejan las experiencias que quizás no corresponden a este tiempo, y multiplicar y profundizar las experiencias que hablan de nueva participación, de reconstrucción y construcción de nuevos vínculos, de escuelas que se abren a la comunidad y la comunidad que se interactúa con la escuela, y una educación dinámica en la cual el diálogo esté presente en todos los niveles pedagógicos y de funcionamiento institucional. Esta sería mi respuesta, muy apreciada, Naila. Sí, creo que le diste a Semillero la palabra, ¿verdad, Naila? Sí. ¿Podemos hablar? Claro que sí. Sí, dale. A mí me gusta estar aquí en estos espacios porque podemos hablar con nuevas personas, porque también me gusta mucho participar en reuniones. Me gusta mucho estar en reuniones y estar participando con nuevas personas. Bueno, a mí me gusta estar acá porque como dijimos en la presentación, nos representa esa imagen que es el lugar donde siendo construidos pueden cambiar el mundo. Nosotros siendo chiquitos, pequeños, pues podemos también cambiar el mundo. Y además también me gusta estar acá es porque quiero que más personas vean nuestro proceso y nuestro avance como semillero. Pues me gusta estar en este espacio ya que puedo afianzar mis conocimientos y también ver, digamos, que la situación mundial, porque digamos que esta oportunidad no es, digamos, que cualquier día ni nada de eso, y también para, digamos, que fortalecer los mi liderazgo también como adolescente. Pues yo quiero pues para que otras personas se comen con nosotros, que sepan las situaciones mundiales y que pues tengamos varios semilleros en todo el mundo. Entonces, para que formar más líderes y para que todos vayamos aprendiendo cosas de nosotros. Pues yo estoy aquí porque quería aprender mucho más y llegar muy lejos. Yo estoy aquí porque quiero fortalecer mis pensamientos y ayudar al mundo siendo pequeño. Me gusta estar en este espacio, conocer a las personas y cambiar el mundo. Gracias. Me gusta estar aquí porque aquí en este semillero lo que hacemos es trabajar, reunirnos con los pequeños, con los pequeños, aprender acá más para que nosotros los grandes aprendamos muchas cosas también, porque queremos cambiar el mundo, queremos cuidar a nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras y vosotros. La verdad que todos los niños coinciden en que quieren cambiar el mundo, y para cambiar el mundo hay que cambiar la escuela, ¿no? Y la tenemos que cambiar entre todos. Por eso el lema de este congreso, ¿no? Bien, si os parece, para ir controlando el tiempo, voy a empezar con algunas de las preguntas que han realizado. Empiezo primero por la realizada a los niños, en concreto
a la representante del Liceo Coronel de Chile. Has hablado sobre actividades divertidas en la escuela. ¿Tú puedes proponer alguna actividad divertida para que se realice en tu escuela? Actividad divertida podría ser alguna clase de danza, de música, de natación, de algún deporte. Muy bien. ¿Os gustaría que vuestra escuela estuviera vinculado a un programa como es, por ejemplo, Comunidad de Aprendizaje, del cual nos ha hablado Marta Soler? Esta pregunta es para vosotros también, para la representante del Liceo Coronel. Sí, sería ideal porque así también podríamos obtener ideas y en algunas otras también conversaciones o charlas de otros establecimientos para así poderlas incluir en nuestro establecimiento. Hola. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos precisamente con Marta Soler. La verdad que me ha encantado, Marta, que hablara de esa escuela milagro, la Joaquín Rubira de Hospitalet, que esta gira por la infancia, cuando era presencial, estos dos años últimos, por cuestiones obvias, está haciendo online, estuvo a punto de entrar en la escuela Joaquín Rubira, pero era octubre de 2017, y ya sabes tú cómo estaba por entonces, ¿no? Pero fue dentro de la gira que hicimos a lo largo de España, las 15 ciudades que visitamos, tuvimos finalmente que dejar de lado Barcelona. Marta, una de las cuestiones que yo me planteo personalmente como padre, que tengo la suerte de tener a mi hija en una escuela, comunidad de aprendizaje, que tuve la suerte de que Ramón estuviera allí, no nos dejan, claro, no nos dejan, ¿no? Por cuestiones obvias, ¿no? Esto de las distancias de seguridad con esto de la pandemia, ¿no? ¿Se ha planteado alguna variante para seguir? Porque claro, el otro día hablando con mi hija me decía, papá, ¿cuándo vas a volver? Y yo le decía, cuando me dejen, ¿no? A las actividades, ¿no? ¿Se ha planteado alguna variante en estos tiempos de pandemia donde la presencialidad pues no se puede llevar a cabo? La presencialidad de las familias, claro. La verdad es que ahí son las propias escuelas, que son comunidades de aprendizaje, que se han reinventado un poco para dar salida, ¿no? Por ejemplo, hubo un movimiento de escuelas en Valencia que durante el confinamiento, donde estábamos encerrados, ¿no? Era como muy, muy difícil cómo continuar con esa experiencia, ¿no? Entonces, fue el propio profesorado que empezó a decir, bueno, que tenían que ser ser un movimiento de puertas abiertas y empezaron a generar, pues, claro, tertulias y, a través de internet, ¿no? En los que podían ver cuál es la situación, para que los niños pudieran explicar cuál es la situación en su casa, para que pudiera haber más comunicación y más participación, ¿no? Y así detectaron casos, detectaron problemáticas, pudieron ayudar más a los niños, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se ha hecho un estudio sobre esa iniciativa que fue muy buena para cortar con el aislamiento y con las dificultades que algunas familias se encontraban, ¿no? Pero en este sentido, sí que se está empezando a trabajar también con lo que serían actuaciones de éxito online, ¿no? O que en introducción de las tecnologías, ¿no? Pero no conozco un estudio concreto que pueda decir, hay una evidencia conforme cuando se ha aplicado tiene mejores resultados, ¿no? Claro, lo que está esperando es que puedan volver las familias y que vayamos superando esta pandemia, ¿no? Y que puedan volver familias, vecinos a la escuela, ¿no? Gracias, Marta. Ahora una pregunta para todos. Hablaban también de la educación emocional, ¿no? La chica de Liceo Coronel. Y la pregunta que se hace es, ¿qué sucede con las emociones de cada estudiante? ¿Qué sucede en la escuela con las emociones de cada estudiante? Quienes quieran responder a esta pregunta, pues tiene la oportunidad. Permiso, Antonio. Yo creo que tenemos interrogantes sobre la propuesta de la educación emocional. Creo que la compañera del Liceo de Coronel de Chile lo asume como una propuesta
destinada a fortalecer las capacidades individuales frente a las posibilidades de liderazgo, frente al manejo de las emociones. Yo creo que sobre este tema hay que tomar con mucho cuidado el camino que representa una educación emocional. Si bien cada niño, cada niña tiene su propia condición, identidad, cultura, de donde proviene, donde se generan los vínculos, las historias personales, también hay un colectivo que brinda la escuela. También hay un colectivo que tiene que reconocer la integración de las diversas características personales que componen un grupo de niños, de niñas, de adolescentes. Creo que la educación emocional, por algunas de las teorías que se han elaborado al respecto, merecerían estar mucho más cercanas al conocimiento de la experiencia colectiva como construcción de identidades y de fortalezas personales. Me parece que así tenemos un campo aún de mayor profundidad en el estudio del tema y evitar que ingrese acríticamente como una propuesta que logra potenciar la individualidad independientemente de los contextos grupales que se generan en torno a la vida escolar. Abro este campo de reflexión sin desconocer que todo tema que se coloca en la agenda de nuestro tiempo son a veces respuestas rápidas a problemas muy complejos y que tenemos la necesidad de estudiarlos colectivamente para encontrar la mejor manera de encarar estas nuevas referencias como la educación emocional. Antes se habló de capital mental en otras esferas también de América Latina y trajo bastante debate y fue poco sustantiva la argumentación. Creo que en este terreno deberíamos ir muy cuidadosamente estudiando de qué manera encaramos el tema. Gracias. Gracias, Norberto. ¿Alguien más quiere responder? ¿Puedo decir algo en relación a esto? Bueno, un poco, sí he comentado cuando, en la exposición que he hecho, he comentado brevemente sobre la importancia de trabajar los valores y los sentimientos, ¿no? Es muy importante trabajar sentimientos como el sentimiento de amistad, desde que es algo que protegerá a los niños y las niñas en su futuro, donde se van a encontrar muchas presiones, mucha competencia, ¿no? A todo nivel, ¿no? Ya sea profesional, pero también afectivo y emocional, ¿no? Presiones sobre todo al llegar a la adolescencia, ¿no? Por tanto, el trabajar las amistades, ¿no? desde infantil, es el sentimiento de amistad es muy importante y muchas veces se deja de hablar de las amistades, ¿no? Y por otro lado, la perspectiva dialógica, ¿no? Un poco ahora decía Norberto la importancia del colectivo, la importancia de la comunidad. Poder saber qué le está pasando a una niña, a un niño, a un joven. Muchas veces los profesionales, los profesores, no sabemos porque no estamos en su mundo. Cuando entramos en la adolescencia no estamos en sus Instagrams y en sus móviles, ¿no? Y sus redes sociales. Por tanto, espacios de diálogo donde se puede hablar de igual a igual, con diferentes personas, con familiares, ¿no? Con diferentes personas de la comunidad, es lo que nos puede ayudar a llegar
¿Qué les preocupa y cómo solucionarlo también desde esas amistades y desde el grupo de iguales y con las familias? Porque muchas veces no es que haya una, ¿no?, algo que les tengamos que enseñar, ¿no?, sino es, ¿no?, es poder hablar, ¿no?, y encontrar lo que les pasa y cómo podemos apoyarlos y apoyarse entre ellos y ellas a través de estrategias de amistad y a través de sentimientos positivos. Gracias, Marta. Venga, ¿alguna palabra más para pasar a la última pregunta y cerramos? ¿Alguien quiere más decir algo más sobre esta pregunta de qué sucede con las emociones de los estudiantes, de cada uno de ellos? Bueno, pues vamos a pasar a la última pregunta que va dirigida a María Cinta Martos. En primer lugar dice, hemos escuchado hablar sobre jóvenes, pero evidentemente te refieres a niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que más caracteriza a ese nuevo plan de infancia de la ciudad de Huelva? Gracias. No se te oye, Cinta, activar el micrófono. Ahora. Sí, hablo de niñas, niños y sobre todo adolescentes. Nosotros hemos trabajado con niños y niñas de 10 a 18 años, ¿vale? En ese rango de edades con los que hemos trabajado. Y el plan de infancia se ha concretado fundamentalmente con los datos que se ha tenido del estudio y sobre todo de los grupos de discusión y sobre todo se está haciendo un foro de infancia donde se está reuniendo a todos los niños y niñas que participan de cada colegio y de cada barrio y de cada comunidad para establecer cuáles son aquellas actividades y líneas prioritarias. También es cierto que, claro, nosotros terminamos casi el plan de infancia cuando llega el COVID, con lo que todo lo que tenemos presencial pues se nos ha quedado ahí. Estamos intentando reconvertir muchas de las cuestiones, pero la verdad es que casi todo lo planificado tiene que ver con trabajar en la propia aula y sobre todo pues hace poco se ha hecho eso, un foro de infancia y estamos trabajando todas las ideas, la parte fundamentalmente el potenciar esa participación de los niños y niñas. Al final en las escuelas tienen mucho que decir, pero no solo en las escuelas, sino se trabaja desde los distritos, en los barrios, para fomentar toda una serie de actividades y sobre todo qué es lo que quieren que hagamos. Al final es decir, cuáles son las actividades, cuáles, por dónde quieren que actuemos y sobre todo dándoles esas voces. Ya digo, ahora mismo nos encontramos que es que, bueno, con el tema de la pandemia y de no tener presencialidad, pues tenemos casi que estar, vamos a reconducir pues todo lo que teníamos planteado. Gracias, Cinta. Bueno, quedan unos 4 minutos antes de darle la palabra de cierre a las chicas de CILIAR, que es el Consejo Internacional de Líderes Infantiles y Adolescentes con Responsabilidad Social, con sedes en Bogotá, Colombia. ¿Lo he dicho bien? Sí, vale. Señor. Pues decía que quedan unos 3 minutos, si queréis alguna última aportación, los distintos miembros de este panel. Bueno, pues si no, como dentro de unos minutos tenemos otro panel igual, pues nos vamos a descansar. Pues Naisla y Sofía, tenéis la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. A todas las hermosas ponencias llenas de esfuerzo, trabajo y constancia que vimos hoy, damos por finalizada la jornada. Esperamos de corazón que cada uno de los participantes, voceros y equipos y moderadores quienes no participaron también nos siguieron en cada momento desde donde se encuentren. Se logren llevar lo más importante de cada ponencia. Fue un placer para mí ser moderadora de este gran evento junto con mi compañerita Naisla y participar junto con mi hermoso equipo CILIAR. Espero que todos tengan un excelente inicio o cierre de jornada desde donde nos estén viendo. Hasta luego.
Y gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.